Creo que quedaba un El mismo minuto. lugar que donde estamos, ¿no? Sí, quedaba última salida. Ya lo había hablado con Benja, el centro. Como Carlito, mediocrón, se queda atrás en la salida, le dije, vamos a recuperarla y si la recuperamos, anda de mediocrón que me pongo para drop. Así que tremendo los forwards que la trajeron la salida y después, bueno, pateé y entró, así que contento. Apenas pasando a mitad de cancha, o sea, ¿el drop más lejos que habrás pateado en tu carrera o no? Creo que una vez con Lonten y de pateé una vez uno parecido, pero sí, bastante lejos, así que por suerte entró bastante bien. Bueno, pero este tiene un plus especial, porque fue sobre la hora, para ganar un clásico, para quedar ahí del Super 8. Sí, obviamente los clásicos son partidos aparte. Sabemos que se definen en los últimos minutos, creo que los últimos cuatro se definieron así. Pero más que nada contento por los cuatro puntos. Creo que más que pensar en este partido hay que pensar en el global. Nos tenemos que meter sí o sí dentro de los ocho porque no solo los 15 que entran, sino la familia esta tiene que jugar en el rugby más alto. ¿Pensaba apenas lo pateaste al drop que entraba o te tenías poca fe? La vi derecha de que salió, así que si no me la llevaba el viento a algún lado, que salía de entrada y iba derecho.